Muy buenas familia, bienvenidos al curso gratis de Elliot Wave donde vamos a... además de explicar un poquito toda la teoría de Elliot Wave eh, pues vamos a analizar en directo el euro dólar eh, bueno, en, en gran escala para ver a dónde nos puede llevar y cómo realizar un conteo correcto de las ondas de Elliot así que vamos a empezar con el curso vamos a empezar con lo que vamos a trabajar hoy y con lo que os voy a enseñar antes, ¿vale? como siempre pues recordaros... Que si os gustan esta serie de vídeos, pues darle me gusta, suscribiros al canal, ¿vale? Y compartir, compartir todo lo que podáis, darle a la campanilla si estaréis atentos a todas las notificaciones y toda la programación que nosotros hacemos. Así como, eh, pues bueno, si también tenéis eh, vuestras redes sociales, os las dejo por aquí también, ¿vale? Tanto el Instagram como eh, nuestro Telegram para que vosotros podáis eh, seguirnos y estar al día de todas las notificaciones que hacemos, de toda la programación en eh, Trading Forex TV. Así que vamos allá ya con, con el curso, vamos allá ya con la formación. Quitamos ya esto que no nos moleste. Y vamos a empezar con qué es lo que vamos... Eh, a dar en el, en el día de hoy, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer en el día de hoy? Pues bueno, a ver, me voy a poner por aquí, que no moleste mucho, ¿vale? Aquí mismo, ¿vale? Eh, vamos a ver cuáles son los principios básicos de la teoría de Elliot. Y dentro de Elliot Clásico ya, pues eh, miraremos eh, a través de... Mm, Elliot Clásico se puede mirar a través de tres cosas, ¿vale? A través de las formas de las ondas o los patrones que que dibujan esas esas ondas los ratios de las ondas o el tiempo de las ondas el tiempo de las ondas la verdad es que se utiliza muy poco con lo cual nos vamos a centrar en la forma de las ondas y los ratios de las ondas en las formas de las ondas eh, veremos qué son las pautas impulsivas qué son las pautas correctivas y dentro de los ratios de las ondas veremos cuáles son las secuencias de Fibonacci de expansión y de retroceso vale chicos Vamos allá, no nos dilatamos más. Y por último, por supuesto, por último, quedaros al final porque analizaremos el euro dólar para ver en temporalidades mayores, ¿vale? en timeframes mayores, a dónde nos puede llevar. Iremos bajando a temporalidad, temporalidades más pequeñas para ver eh, en qué situación estamos y qué podemos esperar. vale. Recordar que siempre Elliot es una cuestión de probabilidades. Entonces, uno establece situaciones eh, más probables de que pasen. Si se anulan esas, esas situaciones, pues entonces hay que buscar un conteo nuevo, hay que recontear las, las ondas para ver realmente dónde está eh, el fallo que hemos tenido o dónde está la nueva situación que no habíamos visto o que se ha generado ahora. Vale, vamos allá entonces con los principios básicos de, de las ondas. Vale, la teoría de, de las ondas de Helios fue desarrollada por. Ralph Nelson Elliott, que nació en 1871 y murió en 1948, y se basa en el principio de los movimientos de los precios del mercado financiero a través de las ondas que lo forman y el estudio de su formación gráfica. Está basada en la teoría DAO y es un avance significativo con respecto a ella. Recordar que en la teoría DAO también tenemos un capítulo especial donde lo trabajamos en aquí en nuestro curso para principiantes de trading y dedicamos un capítulo especial a explicar la teoría de Dow. ¿Ok? Bueno, tras la muerte de Elliot, esta teoría quedó casi en el olvido y años más tarde fue a J. Frost y Robert Prester quienes con sus libros Principios de las Ondas de Elliot en 1978 la hicieron popular. ¿Vale? De acuerdo a la ley física, toda acción genera una reacción igual y, op y opuesta, con lo cual cada impulso, que es como llamamos a los patrones alcistas, bueno, patrones eh, impulsivos de, de Elliot, tiene un patrón correctivo, ¿vale? Que es una fuerza opuesta eh, pues que eh, rebaja el impulso que ha tenido y baja las cotizaciones en caso de que estemos en una tendencia alcista. Con lo cual, lo mismo ocurre con los mercados financieros. Un movimiento de precios hacia arriba o hacia abajo debe ser seguido por un movimiento contrario que corrija esa situación. ¿ok? Eh, los movimientos de precios se pueden dividir en impulsos por un lado y correcciones o movimientos laterales por otro. La teoría consiste en que el mercado tiene un ciclo alcista completo formado por una estructura de cinco ondas impulsivas y tres correctivas. La primera etapa alcista compuesta por estas cinco ondas denominadas onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5, donde la onda 3 tiene que ser eh, la más corta, ¿vale? Tien donde la onda 3 tiende a ser la más grande de todas, perdón, ¿vale? La onda 3 tiende a ser la más grande de todas, nunca la menor, y además dicha onda 3 siempre supera en valor a la onda 1, ¿ok? Vamos a subirnos un poquito por aquí, que no molestemos ahora. Y luego entramos en una segunda etapa bajista formada por tres ondas denominadas A, B y C. Eh, cada etapa contiene sus propias ondas de impulso y sus propias ondas correctivas. Son de impulso aquellas que van a favor de la tendencia, siempre y correctivas las que van en contra de la tendencia. Con lo cual, recordamos, en la primera etapa alcista, la onda 3 tiende a ser la más grande. En la etapa bajista siempre hay tres ondas, A, B y C. Las ondas de impulso a su vez también tienen dentro de ellas ondas correctivas. Y las ondas correctivas también tienen dentro de ellas ondas de impulsos. Vamos a ver esto para que no nos liemos en un ejemplo gráfico. ¿eh? Aquí, aquí lo vemos, ahora lo vamos a explicar. En la primera etapa bajista, las ondas 1, esta onda aquí, 3 y 5 son también alcistas, por lo tanto van a favor de la tendencia, y es lo que estamos explicando, y son consideradas ondas de impulso. En cambio, la onda 2, está de aquí, la onda 4, no son alcistas y son consideradas ondas correctivas. En la etapa bajista, ¿vale? lo que sería el ABC, las ondas A y C son bajistas, pero van a favor de la tendencia, por lo que se consideran ondas de impulso bajistas. Y la B, que es esta de aquí, al ser eh, alcista, espera, esto lo vamos a, a mover por aquí que no nos moleste. Al ser alcista e ir contra la tendencia, se considera por tanto onda correctiva. ¿Ok? Recordemos: 5 impulsos con la onda 2 y la onda 4 correctivas, 3 impulsos con la, la onda B correctiva. ¿Correcto? Vamos a continuar. Aquí vemos un ejemplo gráfico, ¿vale? Donde tenemos aquí X1, 2, 3, 4, 5, ABC. ¿Qué nos hace estas 5 ondas impulsivas? Bueno, un 1 de mayor. Este ABC, un 2 de mayor. Y para confirmar este 1, 2 de mayor, el precio siempre me tiene que romper 5. Con lo cual, este ciclo es completo en el momento que el precio me rompe 5. La 3 vemos que es la más grande las ondas 2 y las ondas 4 y las ondas B son las correctivas y el resto son las impulsivas. Vamos a ver. Aquí aquí nos ponemos aquí que no molestamos. Vamos a entrar ya en detalle en la forma de las ondas. La teoría dice que el mercado sigue un ritmo repetitivo de 5 ondas hacia adelante seguidas por 3 ondas de retroceso, lo que forma un ciclo completo. Las ondas no están necesariamente compuestas por el modelo 5-3. Dependiendo del comportamiento del mercado, estas pueden ser 6-3, 7-3 o más variables, aunque la más común es 5-3. Eh, patrón básico. Patrón básico, pues bueno, tenemos eh, 1-3-5 son ondas de impulso, 2 y 4 son ondas correctivas que corrigen la onda 1 y 3 y ABC son eh, correcciones del avance alcista. ¿Sí? Vamos adelante. Aquí seguimos. Perfecto, ahí estoy bien. Forma de las ondas. Para la comprensión del principio de la onda de Elliot es muy importante entender que el concepto básico de que las estructuras de ondas de grados mayores se componen de pequeñas ondas secundarias, que a su vez están compuestas de subondas aún más pequeñas y así sucesivamente todas las cuales tienen más o menos la misma estructura impulsiva o correctiva como la onda más grande a la que pertenecen. Esto es fundamental en Elliot. ¿Qué quiere decir? Que cada onda 1 que hemos visto anterior está formada por cinco subondas, cada onda 2 está formada por tres subondas y si fuéramos a esta onda 1 pequeña también tendríamos cinco subondas, ¿okay? Al final vamos creando ondas de grado mayor, ¿vale? 3 4 5 a, B, C y lo que os decía, para un 1, 2 de mayor y luego me tiene que romper 5. ¿Vale? Tipos de ondas según los patrones. ¿Vale? Tenemos las impulsivas que son la 1, 3, 5, A y C y las correctoras que son las 2, 4 y B. Las impulsivas se producen al inicio de los grandes movimientos, son tendenciales y también podemos tener eh, lo que llamamos terminales o diagonales, eh, una diagonal inicial o expansiva y una diagonal terminal o contractiva. La inicial o expansiva la, la podemos encontrar, pues como su propio nombre dice, en las ondas 1 o A, ¿vale? Al inicio de, de los grandes movimientos. Y la contractiva es al final, en las ondas 5 o C. Dentro de estas correctoras son retrocesos de las ondas impulsivas. Estas 2, 4, B siempre son retrocesos de esas ondas impulsivas. Aquí tenemos la clasificación global de todas las pautas impulsivas y las pautas correctivas. Las pautas impulsivas tenemos las pautas tendenciales, eh, que son los cinco movimientos alcistas y los tres eh, bajistas, y dentro de esas pautas tendenciales tenemos la pauta de impulso con una onda 3 extendida o la pauta de impulso con una onda 5 extendida, es decir, que la 5, no... eh, perdón, que la 5 se extiende en lugar de la 3, en este caso la 5 es la más grande, pero 3 sigue sin ser siempre la más corta. Recordemos que la onda 1 en este caso tendría que ser la más corta. Y también tenemos las diagonales, que tenemos la diagonal inicial en la onda 1 o la onda A, tenemos la diagonal terminal en la onda 5 o la onda C, y tenemos el fallo de quinta o onda 5 truncada, que es cuando la onda 5 no llega a superar el máximo de la onda 3. Y luego tenemos todas las pautas correctivas, zigzags, laterales, triángulos, doble 3, triple 3. La más común de todas, la, el zigzag. ¿vale? El zigzag es eh, la corrección estándar, la más común de todas. Y ahora entraremos a explicarla eh, concretamente. Pautas impulsivas. Son movimientos a favor de la tendencia. Las ondas impulsivas son la 1, 3, 5, A y C. ¿vale? 1, 3, 5, A y C. Y las ondas correctivas serían lo que hemos dicho, ¿eh? 2, 4 y B. Está formada por 5 subondas, a su vez. ¿vale? Dentro de toda esta pauta impulsiva, que sería la onda 1, hay 5 subondas. 1, 2, 3, 4, 5. La onda 2 no debe superar el principio de la onda 1. Es decir, 2 no puede romper nunca X. Si rompe X ya no estaría bien hecho el conteo. La onda 3 nunca es la más corta de las 3 de las, de las impulsivas. Y la onda 4 nunca entra en el territorio de la 1. La onda 4 no entra en el territorio de la 1. Si entrara es una excepción y se le llama diagonal terminal o diagonal inicial, que es lo que hemos comentado anteriormente. Las pautas correctivas. Realmente aquí está el meollo ¿eh? de, del tema de Elliot en las pautas correctivas. Realmente saber si ha finalizado una corrección y cuándo va a empezar un nuevo impulso. Son movimientos en contra de la tendencia. A ver aquí. Que no moleste, me voy a poner aquí en chiquitito, ¿vale? Eh, son movimientos en contra de la tendencia de la onda de grado superior. Las ondas correctivas son la 2, 4 y B. Están formadas por tres subondas y tenemos diferentes clases de ondas correctivas. Los zigzags, ¿vale? Como hemos visto aquí, ¿eh? Esto es lo que hemos visto en, la, en el diagrama anterior. En la diapositiva anterior está aquí, ¿vale? No sé si os lo tapaba antes, lo de pauta de impulsiva y tal. Pero bueno, ahora vamos a entrar en estas pautas correctivas, zigzag, lateral, triángulos, dentro de los triángulos todo lo que hay, los laterales, cómo, eh, cómo se, eh, se divide en regular, expandido, continuo. Ok, vamos a entrar en diversas materializaciones de cada una de ellas. Zigzag, su estructura interna es de, de cinco ondas impulsivas. 3 correctivas y 5 impulsivas. 5 sería la onda A, 3 la onda B y el otro 5 la onda C. Y pueden ser dobles o triples zigzags. Lateral, pues su estructura interna es de 3, 3, 5. Tenemos 3 ondas para A, 3 ondas para B y 5 para C. Pueden ser regular, continuo o extendido. Y luego tenemos los triángulos. Cuya estructura interna es siempre de tres ondas: 3, 3, 3, 3, 3. Esta eh, corresponde a un A, B, C, D, E. Siempre hay cinco, ¿eh? Siempre hay cinco movimientos en un triángulo. Y pueden ser contractivos, ascendentes, descendentes y simétricos o expandidos, ¿vale? También llamados simétricos inversos. Y luego existen combinaciones de dobles y triples tres, que son combinaciones de laterales finalización en triángulos. ¿Vale? Eh, ahora estoy eh, explicando a grosso modo todo lo que es Elliot. En nuestra formación entramos en detalle en cada uno de, de, de estos impulsos, de estas eh, eh, correcciones, para detallar exactamente. Pero hoy queríamos dar una visión general de, de lo que es Elliot Wave para que todos vosotros podáis empezar a contar ondas. Hemos dicho que la más común de las correcciones es el zigzag, que, está, eh, bueno, que es una estructura... Eh, de un cambio brusco, ¿vale? Esto es una tendencia alcista y de repente hace una corrección en zigzag, que es una bajada, una corrección, para luego seguir subiendo. Esta onda A está a su vez compuesta por 5 ondas, la onda B por 3 y la onda C por otras 5 subondas internas. Un zigzag puede extenderse en un doble o triple zigzag, aunque esto no es muy común porque carece de alternancia, ¿vale? Existe una regla que se llama la regla de alternancia, que las ondas 2 y las ondas 4 no pueden tener el mismo sistema de patrón correctivo. tener en cuenta que el zigzag solo puede ser la primera parte de una estructura correctiva, ¿vale? Dentro de este zigzag ABC, ¿vale? que hemos explicado, es importante que sepáis que puede haber una variación que es el WXY. En el zigzag Clásico ABC, tenemos una A de 5 ondas, una B de 3 ondas y una C de 5 ondas. Mientras que en el WXY tenemos una estructura de 3 ondas para A, 3 ondas para B y 3 ondas para C. Y no se considera en este caso un zig-zag, sino un patrón WXY. No hay que confundir dobles o triples conectores con la estructura WXY. Y pasaremos a denominar una estructura de BC a WXY cuando esté formada por la estructura 333 en lugar de 555. ¿Vale? Aquí sería una estructura 5 ondas normal y luego vendría una de 3 ondas con tres ondas internas, tres internas y tres internas, y por eso le llamaremos WXY. ¿Vale? Esto es importante, ¿eh? cuando esté formada en lugar de 535 por 333, tenemos un WXY. Y aquí lo vemos, la formación interna de un WXY. ABC para W, ABC para X y otro ABC para Y, en lugar de las cinco ondas que tendría que tener un ABC. Vamos a entrar ya en lo que es el ratio de las ondas. ¿vale? Ya hemos con acabado lo que serían la forma de, de las ondas, las posibles formas de las ondas. Vamos allá con, lo, con los ratios. Eh, las interrelaciones de los números de Fibonacci y la secuencia producen tres ratios importantes. El 61.8, el 38.2 y el 5. El 5 que es justo la mitad entre el 61.8 y el 38.2. Por eso es un ratio importante también. Dentro de una estructura impulsiva, el estándar, esperaremos que la onda 4 finalice en el 061.8 de la estructura completa, siendo el 038.2 el desarrollo de la onda 5. Posteriormente, en el retroceso siguiente, como estándar, será un retroceso siempre del 0,618 de todo el movimiento impulsivo anterior, mínimo un 0,50. Vamos a verlo esto en un dibujo. Hemos dicho que dentro de toda una estructura de 5 ondas, la parte que lleva la onda 5 es el 38.2, la parte que lleva la onda eh, desde 4 hasta el final es el 61.8, y luego la corrección de todo este movimiento... Tendría que ser el 61.8 desde X hasta 5, retroceso 61.8, ¿vale? Hasta aquí, o mínimo del 50%. En los retrocesos Fibonacci estándar tenemos lo que hemos comentado, el 38.2, el 50 y el 61.8. Esto es una corrección profunda, suele ser en ondas, en ondas 2. El 38.2 se suele dar más en ondas 4 o en ondas internas de una impulsiva o una doble 3 extendida. Expansiones. Pues tenemos una expansión de ondas iguales cuando tenemos un 100% de la expansión, un 127.2% cuando tenemos una expansión exagerada y un máximo de expansión para un 161.8. Vamos ahora y así con el ejemplo del eurodólar y analizar el eurodólar a ver qué nos puede deparar. Vale, recordando siempre eh, todos estos conceptos que acabamos de explicar ahora a grosso modo, pero para tener una pequeña idea y poder seguir correctamente el conteo, el conteo que vamos a realizar. Vamos allá. Vamos a entonces dónde lo tenemos aquí, aquí, aquí lo tenemos. Vale, eliminamos ya esto 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 también y me quedo por aquí eh, a ver dónde me pongo yo que no moleste me voy a poner por aquí de momento vale bueno aquí tenemos un gráfico mensual vale del euro dólar y podemos ver un mínimo y un máximo a ver, en primer lugar, ¿por qué cogemos el mínimo del 2000? Ya sé que hay históricos anteriores, ¿vale? Hay históricos anteriores, pero es que esta zona es cuando entró realmente el euro. Anteriormente, todos los eh, conteos anteriores, el par, era el marco alemán contra el dólar. Y se trasladó el marco alemán dólar, ¿vale? La cotización, el histórico del marco alemán, se juntó con la del euro dólar, para no empezar de cero. Y el euro fue la que retomó y empezó aquí. Con lo cual... Como aquí ya sabemos que era euro, vamos a empezar aquí el conteo. Vamos a tomar esto como una X. Entonces, el, la finalización del impulso será un 1. Vemos que este impulso tiene 5 ondas internas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Sí, se ven por aquí. Vamos a ver si se ven por aquí. 1, 2, 3, 4. Y 5. ¿Vale? Y ahora viene la corrección. La corrección que, como hemos explicado, eh, aquí vemos una corrección compleja de W, X, Y. Eh, ¿W por qué? Pues porque aquí tiene tres movimientos: A, B, C para W. Aquí tiene otros tres movimientos: A, B, C para X. Y vuelve a tener tres movimientos para I: A, B, C para I. Con lo cual podríamos decir que este de entrada es un 2 de finalización. Además, nos ha llevado a un retroceso del 70.7, cumple perfectamente con el 61.8 de la extensión mínima en un impulso alcista, ¿vale? De una onda 2. Con lo cual, con este retroceso al 70.7 lo podemos dar por válido. Si esto bajara hasta aquí, quiere decir que nos habría hecho un conector y tendríamos que volver a hacer un nuevo conteo para ver esta situación cómo quedaría. En cualquier caso, de cualquier conteo, eh, tendríamos que ver si este es el, la corrección que finaliza y a partir de aquí ya baja o nos hace un alto más para hacer un ABC, ¿vale? En caso de que bajara. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el planteamiento inicial dentro de la teoría de Elliott Wave? Pues bueno, WXY, podemos dar por finalizado este recorrido. Podemos tener aquí un 2 de finalización y ahora estamos iniciando una onda 3 impulsiva. ¿Vale? Que esta onda 3 va a tener? Pues eh, vamos a ver aquí si lo podemos hacer. Propiedades un poquito grande para que se vea. A ver. Vale. Aquí podríamos tener un 1, 2 como hemos tenido. ¿Vale? Para aquí. Irnos a un 3, 4 y 5, ¿vale? Rompiendo este para un 1 de mayor. Para un 1 de mayor. Aquí lo vamos a tener. Aquí lo vamos a poner en rojo, pero que todavía no sería un 3 de aquí, ¿vale? Sería una onda 1, 2 para luego irnos a una impulsiva 3, ¿correcto? Este 1 sería mayor, una onda mayor, este 1, 2 que este 3. Veremos a ver dónde finaliza el 3 para ver si este movimiento es un 3 de finalización o es de una onda interna para seguir subiendo. De entrada, recordaos recordar siempre el tema de la fractalidad, ¿vale? Vamos a quitar esto porque de entrada lo que tenemos es esto, ¿vale? Un x12 y aquí ten tenemos que tener tres movimientos deberíamos de tener un 3 un 4 y un 5 para hacer aquí ¿vale? De este grado Tres, aquí tendríamos cuatro. Vamos a quitar esto, vale. Aquí tendríamos cuatro eh, propiedades de la lista, cuatro aceptar. Y aquí tendríamos un 5, ¿vale? Para una corrección, ¿vale? Para tener a partir de aquí una corrección que me de debería llegar el 50% de esta zona, ¿vale? Y aquí tener un 3. Aquí tener un 3, aquí un 4. ¿Vale? Todo esto es cuestión de irlo viendo a futuro, evidentemente. Si este 2 me rompe aquí, ya este conteo no puede ser válido. ¿Vale? Con lo cual, este 1, 2, 3, 4 para un 5, que sea que rompa por aquí y sea de mayor. Pues ya no lo podríamos hacer. Ten en cuenta que la 3 me puede extender mucho también. ¿Vale? O hacer una doble extendida. Pero lo que sí que podemos hacer ahora es mirar si este movimiento, este 1 de aquí, tiene las 5 ondas. ¿Sí? Vamos a ver. Bajamos a semanal. ¿Vale? Incluso a diario. Y tenemos que el movimiento... Es este, ¿vale? Vamos a hacerlo más pequeñito. Aquí. Que se vea bien. ¿Vale? Y aquí tenemos. Este 2 sería el de finalización que tenemos aquí. Y vamos a ver el conteo que tenemos en esta situación. ¿Vale? Quitamos esto. Eliminar. Y vamos a poner aquí. Nuestro 1. vale como uno interno aquí el dos vemos un zigzag a b c propiedades aquí tenemos un dos ahí aquí tenemos un dos aquí tenemos un tres Aquí se nos ha formado el 4. Y aquí podemos tener un 5 de finalización. ¿Vale? Para aquí hacer ese ABC correctivo. A B. B y aquí tenemos y aquí tener este 2 de mayor ¿Eh? para no confundir vamos a hacer esto vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo en verde para que se note este no se ve Vamos a hacerlo en verde. A ver, un verde que se vea. Este mismo. Aquí lo tenemos en verde. Para diferenciar de los mayores, ¿eh? Cuatro. Vamos a ir a por el 5 ya. Propiedades aquí 5. Prefiero hacerlo así para que quede bien claro, que se diferencien bien los colores y que sepamos de que son ondas diferentes. Y el C. Vale, correcto, ya lo tenemos. Vamos a volver aquí a nuestro gráfico, ¿vale? Y hemos visto que este uno ya tiene sus cinco ondas internas su corrección ABC, con lo cual en cualquier momento ya se podría Tirar para arriba, lanzar para arriba, ¿vale? Porque tendríamos ya este 2 finalizado. ¿Qué es lo que necesitábamos para finalizar un 2? Pues que tener un retroceso mínimo del 50%. Pues vamos a ver si ese retroceso nos lo han dado o todavía le queda recorrido. Pues todavía le queda un poquito de recorrido, ¿vale? A esta bajada que debería llegar a esta zona de aquí para ondas, ¿vale? Para poder en cualquier momento ya... Salir por aquí a partir del 38, ya sabéis que podría ser, ¿vale? Lo podríamos esperar un poquito más para abajo, siempre estando atentos, que se podría ir. Eh, pues así se realizan los conteos de Elliot Wave, ¿vale? Así con, con las pautas que hemos dicho, con, con las técnicas que explicamos luego hay más técnicas internas vale pues eh, nos aprovechamos de nuestras expansiones nuestros números ocultos eh, nuestros patrones vale que ya sabemos nuestros argumentos y a partir de ahí pues podemos mirar si realmente el precio aquí nos ha hecho las cinco ondas nos tiene que mirar para aquí cuánto le falta para caer y nos ayudamos como siempre de varios indicadores también aquí nosotros añadiríamos eh, el oso awesome y los estocásticos optimizados para saber si los recorridos han acabado o no, para que nos ayudaran en ese sentido. ¿Ok? Pero básicamente el conteo sería este, siempre mirando por dentro que hubiese acabado. Aquí sabemos que hay cinco ondas, sabemos que uno ha acabado, nos hace las tres ondas, vamos a ver dónde acaba C. Recordar también que los ratios de C, ¿vale? De finalización de C en la expansión, también nos ayudan, ¿vale? A este conteo propiedades de la expansión, visualización, aquí, blanco, aquí. ¿Vale? Estamos llegando a un 100 de ondas iguales, aquí lo vemos, ¿vale? Aquí vemos que estamos llegando a un 100 de ondas iguales y tenemos aquí el 127 al lado del 50, con lo cual esta zonita de aquí, esta zonita de aquí debería ser impactada, ¿vale? podría llegar hasta aquí abajo, pero esta zonita aquí es un reclamo importante para que el precio baje hasta aquí, finalice C y ya luego nos podamos ir para arriba siguiendo nuestro conteo inicial, ¿vale? De 1 2 para ir en una onda 3 donde estamos en una primera onda impulsiva y nos vendría una 3 muy rápida. Recordados que estamos en semanal, en mensual, que esto puede pasar mucho tiempo hasta que ocurra y puede hacer subidas y bajadas. Pero Así sería más o menos el conteo que nosotros tenemos previsto en este momento en el euro dólar a nivel mensual y bajando a semanal y a diario. Así que si os gustan este tipo de vídeos, recordaos que tenemos nosotros, eh, pues bueno, nuestro canal de YouTube donde tenéis toda la información y vamos eh, explicando en nuestros directos, en nuestra programación, pues todo el sistema que nosotros tenemos, ¿vale? Cómo nosotros operamos. Y si queréis aprenderlo, pues recordad que tenemos nuestras formaciones que podéis hablar con, a través de Telegram, ¿vale? Con Trading Forex TV. Y, y allí tendréis toda la información para poder acceder a ellas. También en nuestras webs, ¿vale? En nuestra web. También os lo dejo por aquí, la web, que es la que ha estado saliendo antes, de Trading Forex TV. ¿Vale? Trading Forex TV de YouTube. Pero también tenemos la web que es eh, Trading Forex TV. ¿Vale? Aquí. Vamos a poner web para que no haya problemas. Vale, ahí lo tenemos. Trading Forex, TV. Trading Forex TV. Tenemos aquí Tradersiu.com Tradersiu Ok, así que por aquí os lo he dejado. Tradersiu.com, nuestra web, para que también tenéis toda la información y nos podéis seguir, por pues bueno, en todas nuestras canales, en Telegram, vale, en Telegram y aquí tenéis la web y podéis acceder a todo lo que nosotros os ofrecemos. Así que chicos, un placer haber estado aquí con todos vosotros en esta clase magistral. En este curso rápido de Elliot Wave, donde he intentado explicaros un poquito, eh, pues bueno, todo lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, para que sepáis eh, qué tenéis que saber, qué, qué tenéis que conocer. Aquí, ¿vale? ¿Qué tenéis que conocer de Elliot? ¿Qué es importante? ¿Qué es una pauta impulsiva? ¿Qué es una pauta correctiva? ¿Y cómo nos puede ayudar todo eso a mejorar? o a sumar argumentos de venta, ¿vale? Argumentos de compra en, nuestro, en nuestra operativa diaria. ¿Vale? Cualquier cosita, cualquier pregunta, dejarlo en comentarios y no os vayáis porque creo que ahora viene algo, algo muy importante, ¿eh? No os vayáis todavía porque creo que ahí lo tenéis perfectamente delimitado. Algo guapo, guapo. Seguimos, chicos, nos seguimos viendo.